Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnos. Iniciamos la sesión de hoy. Como les había mencionado, el día de hoy voy a hacerles las indicaciones del trabajo grupal. Ya estamos casi a 3 semanas de la entrega, así que no nos queda casi nada. El día de ayer también nos quedamos leyendo una escritura pública. A ver si tengo acá la referencia. Sí, una escritura pública que era un asiento. Recuerdo que nos quedamos también en la mitad. El día de hoy vamos a continuar. Dado que todavía somos pocos participantes y sí me gustaría que estén todos presentes al momento de explicar el trabajo grupal, voy a presentarles la lectura adicional a la que les he mencionado que debemos terminar, para que puedan ustedes empezar a verla, a leerla. Ya la he subido también en el aula virtual, mientras que sus demás compañeros también se van conectando. Como digo, este horario que tenemos con nosotros, seguro que también le pasa con otros cursos, es un poquito complicado porque no todos pueden iniciar, no podemos iniciar de la misma manera todos. Entonces, siempre estamos con el trajín, o estamos en el trabajo, terminando de trabajar, o estamos en el camino a casa. Pero bueno, voy a presentarles ahorita el documento que para el día de hoy, es en el documento de hoy día, el de ayer, disculpen. Fíjense. El documento del día de hoy ya lo he subido aquí, está en la plataforma y dice sesión 26, lámina 1. Y es este documento de acá, que es una escritura de nombramiento y como pueden ver, sí tiene un grado de complejidad un poquito mayor. Entonces, como siempre, les doy unos minutos para que ustedes puedan ir viendo ese documento, mientras que en ese interín sus compañeros o compañeras también se puedan ir conectando. Entonces, lo vamos viendo, son 6 y 7, damos unos minutos. Y vamos a iniciar con vamos a terminar la lámina anterior, ¿no? La lámina de ayer, y también vamos a silenciar acá. Pero disculpe, creo que nos quedamos en la lámina 2 ayer, a la mitad Sí, de la lámina sí. 2. Ajá, sí, en la segunda, en la vuelta ya nos quedamos. Sí, sino que les estoy mostrando la lámina, esta primera lámina de la sesión del día de hoy, que también le vamos a dar unos minutos, porque ahorita solamente me figuran que hay 15 participantes, entonces está solamente menos de la mitad de la clase. Entonces, esta es una de ellas que ya está también en el aula y vamos a continuar obviamente el día de hoy con esto. No voy a dar muchos minutos, voy a dar ni 10 minutos para que por favor puedan
conectarse y leer el documento siguiente que les mostré y ya nos empezamos a leer de manera conjunta y ya cosa que sus co demás compañeros estarán presentes para explicar el trabajo grupal. Listo.
Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar. Esta es la lectura que les dejé para que vayan leyendo mientras sus compañeros o ustedes también, un poco que ya estaban llegando a casa o de repente estaban un poco más estables para poder estar atentos a la clase. Sin embargo, vamos a terminar la lámina de ayer para poder, en orden, ir completando nuestras sesiones. ¿Ya? Ay, se quedó la línea roja que estaba. Entonces, el día de ayer estuvimos leyendo esta escritura pública, que era una escritura de haciendo, ¿no? Todos sus compañeros y compañeras leyeron de manera apropiada el documento con su grado de dificultad que teníamos. Y no recuerdo, a ver quién me hace memoria, en qué línea nos quedamos. Terminamos este primer folio y nos faltó este segundo. Creo que uno de ustedes comentó. Chicos, ¿alguien me comentó? ¿Alguien levante la mano, por favor? Ahora sí está bien mi micrófono. Hay 23 participantes. ¿Alguno de ustedes me puede decir dónde nos quedamos, chicos? ¿Leemos entonces todo? Profesora, ¿lo puede Sí. agrandar un poquito Ya. para ¿Se acuerdan en qué parte nos quedamos ayer? ese ojo ya lo habíamos hecho? Sí, este de acá sí. Terminamos la Sí. primera lámina, me parece. Ya. Entonces, para no irnos directo a la segunda parte, me parece que nos quedamos por aquí. Aquí en cómo. Aquí en Juan cómo, Miguel, sí. creo, Juan Miguel. Acá. 4 meses común. Ajá, sí, Ahí ahorita nos estamos. quedamos. Ajá, Sí. 4 meses exacto. común. Sí, muy bien. Entonces voy a leer unas líneas y ahí voy viendo quién se anima para poder seguir leyendo el documento. Okay. Voy a agrandar un poquito. Dice, no, por los tercios, acá estaba hablando de cómo le iban a pagar, ¿no? ¿Cómo le iban a pagar a esta persona? Que se iba a sentar con un español, ¿no? Se iba a sentar como Yanacona, y sí, recuerdo muy bien. Entonces, a ver, una línea más para poder. Dice, a ver. Y más, le, ah, acá vamos a quedar. Y más, dice, le ha de dar y pagar por el dicho año, o sea, le va a pagar a este indio. 80 pesos de plata corriente, pagados a, y acá era la E, el, y acá estaba unida la letra O, a él o a quién, o a quien su poder hubiere, por los tercios del año de en cuatro con Q, en y otra vuelta cuatro con Q, de 4 en 4 meses, de 4 en 4 meses, como, acá hay una, esta C particular que está en todo el documento, pero que parece que fuera una L, ¿no? Como lo fuere, y acá está unido, fuere, y acá es la S, la I, que dice sir, B labial, parece que fuera una F, pero es una B labial, una I con sus Sirviendo, puntitos, acá parece está sirviendo, y con esto se obliga a serville, o sea, servirle debería decir, ¿no? Pero dice serville, ¿no? Serville. Y acá otra vuelta está E
muy particular que escribe, ¿no? El dicho año y a no, y dice y a no, y acá es y a no, y acá dice qué cosa tiene que hacer este niño, ¿no? Y está acá la letra A, y acá parece que dijera una R, ¿no? Sin embargo, voy a agrandarlo un poquito más. Eso Voy que a. dice ausentarse. Ajá, acá está la U, dice ausentarse de, la D abierta, de su servicio, ¿no? Durante él, o sea, que no se ausente. Y, porque, y, si no se, y si se ausenta, ¿qué pasaría, no? Entonces ahí continúa el documento. Dice. El so, como decir bajo, so pena, que se ha compelido, compelido, compelido. Y aquí hay una línea que parece que fuera divisoria entre la palabra. Vamos a ver si hay una particularidad al final del documento que de repente nos haga mención a esto, porque no está testado. Compelido a Y ello apagar. y a Apagar a pagar, tiempo. de pagar, ajá. Pagar a tiempo no, pagar acá dice las, falla, ¿no? O sea, si tuviera errores como algo así, no es la palabra, ¿no? Por eso dice las falla, ¿Y no puede que ser la falta? no podría ser. Sin embargo, acá tengo un poco de duda porque si bien acá está, pero no tiene la línea de la T. Tendría que revisar Claro, aquí le falta T. Acá está T. Por ejemplo, este tiene la misma particularidad que está más cerrado. Y a ver, el otro es las faltas. Debería decir las faltas. Tampoco dice la S, ¿no? Que o viere. En todo caso, si nos queda un poco de duda, como siempre. Colocamos con un corchete, entre corchetes, nuestra palabra, ¿no? Que nos queda la duda, ¿no? Que o viere, y acá es la palabra, esta forma muy particular o muy diferente al resto que hemos visto, por ejemplo, la letra H, ¿no? Que o viere, y esta es una hecho. Hecho. Durante, y otra vuelta la E y una L cortita, durante el dicho tiempo, durante el dicho tiempo. ¿Y qué más dice? Y y estando presente. estando, ajá, y estando presente a todo lo suso, esta abreviatura muy común que hemos visto, susodicho, el dicho, ¿qué más? Juan, el dicho Juan. Padre. Ay, Miguel, es Inigues, arriba. ajá, ¿se acuerdan que estaba, ajá? Inigues, ¿qué más dice? A ver, está una D, una I, una X y una O. ¿Qué dijo Juan? Que aceptaba, acá como decir aceptaba, aceptaba. Con Z, aceptaba, y acepto la dicha, escritura,
La dicha escritura en todo y por todo. En todo y por todo. Termino esta hojita y ya les doy pase a su compañera que quiere participar. En todo y por todo. Y esta de acá es una C grande que dice, ¿cómo? Como en ella se, y otra vuelta está C, un grande, se contiene y recibía, porque acá debe decir reciba, pero recibía en el, otra vuelta. E-L, en el dicho su, ¿ya? En el dicho su. Entonces, vamos a continuar. Su compañera Rocío y luego Presente, Jael. profesora. Sí, un momentito. Primero Rocío, después Jael. Van a leer, por favor. Entonces les dejo a ustedes para que empiecen la lectura. Rocío y después Jael, por favor. Aquí empezamos, Rocío. Voy a anotarte. Okay, profesora. Ahí dice servicio Sí. al dicho Juan Indio Juan. por el dicho tiempo, Por el dicho tiempo. por el dicho tiempo del dicho año y se obliga Y se obliga, ajá, a darle de comer a darle de comer y casa y casa, muy bien. y tribolle. Ah, no, esta de acá es una C, es grande igual que la de casa, mira. Y esta es una U muy característica de este escribano en todo el documento. Q, esta es una R y esa es una A. El día de ayer que estuvimos leyendo el documento, nos dimos cuenta que en vez de decir curarle, decía la palabra curalle. Ajá, por eso dice curalle. Ajá. Le va a dar casa. Y lo va a curar, ¿no? Curalle en todos En todo. sus En todas, enfermedades, en todas. Acá en está. todas sus enfermedades, claro, en todas sus enfermedades y demás de ello. Y demás de ello. A Valle, no. Es una D y una A. Igual que pasa como curarle, en vez de curarle, dice acá, dice dalle, o sea, darle, dice dalle, dalle. Dalle y pagarle Y pagarle a él susodicho a él susodicho o a quien o a quien su poder su poder hubiere. hubiere. Los dichos 60 pesos No, corrientes. hace un momentito leímos, justo empezamos la lectura de este documento y dijimos que el monto era o 80. 80, 80, ajá, 80, ajá. 80 pesos corrientes a Corrientes. los plazios. A los plazos, porque está con la C, con la Plazos. cedilla aquí abajito, es plazos y está. La O no está cerrada del todo. A los plazos. A los plazos y de la manera Y de que manera. en este y a la manera que en esta escrita se Escrita. refiere. Se refiere a
a no despedir, despedirle, Ajá, despedille sí, a no despedille, ajá. de su servicio De su servicio durante durante dicho año. el dicho año. Okay. Durante el dicho año. Y si lo ¿Quiere? subiere. Hasta aquí nomás para que tus compañeras puedan, tenemos dos de tus compañeras que también Okay. quieren leer. Muchas gracias a él. Muchas gracias, disculpa, Katherine. Rocío, No, Katherine, disculpa. Rocío Rocío, listo. Gutiérrez. Ya, listo, te fui a Sí, Rocío equivocar. Gutiérrez. Ya, listo, muy Gracias, bien. profesora. Gracias, ya, gracias. Ya, listo. Disculpen, con. Ya, muy bien. Entonces continúa Jael, que ayer también le había llamado y ahora va a ayudarnos a leer parte del documento. A ver. Ok, profesora, buenas noches. Buenas noches. Sugiere a Aquí nos quedamos, su compañera leyó, que en esta escritura se refiere, así decía, que en esta escritura se refiere y ella lo pudo leer porque parece que está así como que enmendado, y a no, pero miren, pueden leer que la tinta que está superpuesta está un poco más fuerte y borra lo que querían colocar acá, a no des. Pedille, despedille o de despedirle. Ajá. Aquí nos quedamos. Despedille. de su servicio De su servicio. durante Durante. el dicho año, El dicho año. Ajá. durante el dicho año, y si lo sugiere, Hiciere. si lo hiciere. Ajá. Pagar A pagar. y le dé vacío los Le dichos, dé. le dé vacío. A ver, vamos a separar aquí. A ver, dice, Isiru, tú hiciere. Apagar, le dé Vacío, creo que dice. vacío, a ver. Sí, dice vacío. Le dé vacío. Los dichos Los pesos dichos pesos. y al Sí, podemos que lo devuelvan, ¿no? Y y al al cumplimiento. cumplimiento acá, ajá, porque está la C. Y al cumplimiento y paga de lo Sí, que y paga, ajá. dejó esta. De lo que di, no, es de lo que dicho Ha dicho esta. es. Y lo que he dicho Es, es. y esta de acá, acuérdate que es una C grande, pero es cada, sería, si lo ves aquí, voy a tratar de hacer esto, esta parte de acá, esta de acá, es la C, grande, justamente que empezamos de cumplimiento. Sí. Entonces es, sería CA cada. Cada uno Cada uno por lo que por lo que le toca, porque ahí le está la. toca, ajá, sí, es otra vuelta esa C grande que parece una L, ¿no? Le toca, ajá. Obligaron su Obligaron, ajá, obligaron, sí, muy bien, obligaron. sus personas Sus personas, ajá. y bienes a Y bienes, habidos. habidos, ajá. Voy a subir un poquito. Y por, Y a por, ver, a ver, muy bien, ajá.
Y Y dijeron o dieron y dieron y otorgaron otorgaron su poder su poder cumplido cumplido a todos los a todas a las todas, ajá, a todas las justicias las justicias y jueces de su ahí está abreviada la palabra. Majestad. De su majestad, ajá. Un par de líneas más para cederle el pase a Michelle. Ah, y jueces de su majestad, muy bien, de De cualquier cualquier, ajá, partes, dice, ¿verdad? partes, ajá. Partes, Ajá. que sean al Que sean acá, ajá. fue fue eso fueron Fueron, la R, fueron. y jurisdicción Jurisdicción. de las cuales De las cuales. y de cualquier de ellas De ellas, ajá. se no C. Sí, está bien. C. Y ahí se termina esa palabra y ahí termina Se su somete. intervención. Se somete. Ajá, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Michelle, ¿qué tal? Ahora continuamos contigo. Voy a, ya casi terminamos. Contigo terminamos el lámina. Dice, cualquier se somete. Aquí se quedó tu compañera. Se somete. Sí, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Para que lea, Para que le parece, vamos a para que decir le que, apremien ajá, para que le apremien a la paga a y la paga cumplimiento y de ella cumplimiento de ella, muy bien. como por sen. Como por sen, y acá seguro que completa la palabra. Sentenia. Centenio. Ten. Y acá hay un, acá, por ejemplo, miren, acá la C, Sentencia. ajá, la C chiquita. Sentencia Sentencia definitiva basada definitiva, ajá. en cosa, Sí, ajá. sus La, esta puede funcionar también como una J. Y parece que acá funciona juzgada. como, ajá, juzgada. Juzgada. Y es una C, creo, después. Juzgado. Juzgada. Juzgada acerca de lo Ajá. que, de lo cual. De lo cual, ajá. ¿Esa es una R, profesora? Sí, hay una R acá y otra R acá. Son, hay una doble R. De lo cual Una R renueva. acá sería Renuncia, renunciaron. renunciaron, ajá, porque está la C con cedilla, renunciaron Renunciaron las leyes. las leyes, Fueron fueros, fueros. fueros y lideza. Ah, ya, esta de acá, acuérdense que es una abreviatura, es una D, una R y una O, la abreviatura de derecho. Y derecho. Derecho desafavor. De su, De su favor. sí, acuérdense que acá hay, la prensa está muy, muy demasiado cerrada, la U. De su favor. De su favor y la fene Y la fuera G. y la Y la general. G. Y la general. Y otra vuelta esta General. abreviatura de. Y La derecho. abreviatura derecho, ajá, la general y Y derecho, derecho de ella y ajá, y lo otorgaron lo otorgaron a así, así, así y y el dicho, el dicho Juan Iníguez
El dicho Juan Iñiguez, ¿A quién de? a quien doy ¿A quién doy fe? fe, ajá. ¿Qué Le voy a agrandar un por? poquito porque están bien apretaditas las ahí. Sé que, y acá dice, es la C y la O, N, O y S. Conozco. Conozco, ajá. Conozco lo firme. Lo firmó. Lo Conozco lo firmó. firmó de su De su nombre. nombre. Y por el dicho, Juan. Ajá, y por el dicho Juan, ajá. El dicho Juan. La U, Y la U, acá hay un una U. testigo. Un testigo. Un testigo por. Por, muy bien. ¿Esa es una Y, profesora? Es una Q con una U y una E. ¿Por qué? Una Porque U. dicho no Porque sabe. dijo, porque dijo, Porque porque dijo acá hay no una J, saber. una X. Ajá, porque dijo no saber. Dijo no saber siendo testigo. Siendo testigos. Siendo testigos. P. Ajá. Es El una nombre, D. Pedro, ajá. Sí. Pedro. Pedro. Esto de acá que no te distrae, esta línea de acá que no te distraiga. Pedro, Pedro Ambrosio. Ambrosio De Zárate debe ser. de Zárate, ajá. De Zárate y Juan. Y Juan. De Alarcón. Muy bien, Juan del Arcón. Presentes. 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 Y acá Debe ser están, presentado. no, presentes está bien acá, y acá está justamente lo que les decía, ¿no? Cuando vemos algunas líneas es porque luego, más adelante, al final del texto, nos va a hacer un indicativo de que algo no debe considerarse en nuestra lectura o en nuestra escritura. A veces se coloca, por ejemplo, si hay una añadidura, se coloca ahí en la parte superior de la línea y con una llamadita, con doble línea. En el caso de está testado o enmendado, lo coloca siempre el escribano para que conste que él lo hizo y que no hubo una modificación posterior. Entonces dice testado, parece que la palabra dejó o hay una palabra. Y dice, pues, lo otro, enmendados a no desbala, dice, que no tiene valor, ¿no? Cuando volvamos a ver nuestro documento, se van a dar cuenta de esa particularidad. Y acá dice, está firmado por Juan Iñiguez, con Juan Iñiguez, y acá está, dice, a su ruego, ¿quién decíamos que estaba a su ruego? ¿No? ¿Quién iba a firmar a su ruego? Acá vimos que era. Aquí en la. Acá pusimos a Juan Míguez, Pedro Juan, Pedro Juan, un testigo. Acá estaba. Teníamos el señor Zárate, que era Ambrosio, Pedro Ambrosio de Zárate, y acá estamos viendo que solamente firma como Ambrosio de Zárate. Y luego en la parte final, para dar fe de este documento, dice que es ante, o sea, esta de acá, que es una voluta que les dije, que sería ante mí, y acá hay una X, P, O, B labial, A, L, que sería el notario, escribano, Cristóbal de Aguilar, Mendieta, Mendieta. Y aquí, este es la abreviatura de escribano que dice que es escribano de su majestad y público, ¿no? Y dice acá el pago que se ha hecho por esa escritura. En este caso dice la D, la R y una S prolongada que sería derechos 6 y esta es una R
que sería derechos seis reales. Muchas gracias, Michelle, lo has leído bastante bien. Entonces, Gracias, profesor. esta es la escritura que hemos podido leer entre ayer y hoy con el apoyo de sus compañeros y que lo han hecho muy bien sus tres compañeras, lo han hecho bastante bien. Voy a colocar tu nota, Michelle. Un momentito. Muy bien. Entonces, ahora siendo casi cerca las 7, voy a aprovechar para pasar asistencia. Vamos a pasar asistencia. Listo. Entonces, hoy día estamos haciendo lectura de documento del siglo XVI y vamos a empezar con uno del XVII. Y también tenemos la presentación del trabajo grupal. Marde. Marde. Agurto. Presente, profesora. Buenas Buenas noches. tardes, buenas noches, gracias. Michelle ya participó. Melissa. Buenas noches, profesora, presente. Ay, gracias, Melissa. El Marvin no escribió, ¿no? No. No, profesora, no ha escrito. Allá, Stuart. Creo En que el lo chat ha vi. puesto su Ah, asistencia, sí, por favor. lo vi. Ajá, sí. Stuart. Dana. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Víctor Atuncar. Bueno, sí, voy a estar presente. Gracias. Víctor Belvi. Carol, buen día. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Manuel Calderón. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Roberto Calla. Profesora, buenas noches, presente. Gracias. César Campos. Buenas noches, profesora, presente. Gracias. Pedro Capistano. Víctor ya me levantó la manito. Ya. Disculpe, Miguel profesor, buenas Córdoba. noches. Disculpe usted. Ya, gracias. Miguel Córdoba. Presente, Nelly. profesor, buenas noches. Gracias. Nelly Espino. Buenas noches, profesora, presente. Rocío participó. John Guamaní. Buenas noches, profesora. Gracias. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Gladys Lescano. Buenas noches, profesora, presente. Gracias. Jael ya participó también. Catherine Muñoz. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Juan Obando. Buenas noches, profesora, presente. Gracias. Jonathan Pajuelo. Ana Paredes. Gerson Parodi. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. A ver quién escribió por aquí. Marden. Ya, se incorporó un Marden. Pascual Ramos. Presente, profesora. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Cristian Romaní. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Jorge también está por ahí. Jorge, ya te vi en el Presente, chat. profesora. Buenas Gracias. noches. Luis Simo. Lo vi temprano. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Gonzalo Suárez. Uy, ayer tampoco estuvo su compañero Gonzalo. ¿Estuvo en la clase siguiente su compañero Gonzalo? La comunicación de la entidad. ¿Kiara Tirado? Profesora, buenas noches, presente. Gracias. ¿Miguel Velázquez? Buenas noches, profesora, presente. Gracias. ¿Alan Zavala? Profesora, buenas noches, presente. ¿Natalia? Creo que estaba en camino. ¿Roxana? Presente, profesora, gracias por la espera. Ya. ¿Roxana? ¿Su compañero Gonzalo sabe si está asistiendo? Ayer tampoco estaba en clase. Sí, he estado asistiendo. ¿Sí? Ah, ya. Sí, porque ahora no me ha estado tampoco. Le comenta. Ya, chicos, llegó el momento de la verdad. El trabajo grupal es una exposición que va a estar dividida entre la sesión 32 y 33, es decir, entre el 26
y el 2 de, entre el miércoles 26 de junio y el 2, 3 de julio, creo, ahorita le tengo, ¿sí? El 2 de julio, sí. Ya. El trabajo entre las pautas, lo voy a subir esto en lo que es asignaciones de tareas, la otra vez me olvidé de hacerlo. Máximo, ahora sí voy a ser bien exigente con el tiempo porque no me ha parecido justo que algunos compañeros se hayan extendido más y los últimos hayan tenido menos tiempo y han tenido que correr. Entonces, vamos, hay que ser justos. Entonces, en máximo 20 minutos, cuando falte 2 minutos de su tiempo, así no hayan terminado de exponer, lo van a hacer cortada su exposición. ¿Ya? Por favor. Exposición, todos los integrantes, creo que en la anterior asignación todos cumplieron. Solamente hubo un grupo que me parece que dos personas de diferentes grupos no expusieron. Sí, ustedes saben que quisiera en lo posible el encendido de cámara. Haremos lo posible. Entiendo las dificultades que ustedes tienen, pero hagamos lo posible que se cumpla ello. Y la fecha de presentación del trabajo va a ser el 26. ¿Por qué? Porque yo podría decirles que aún al primer grupo, a los primeros grupos tengan ese día y de ahí los siguientes grupos van a tener una semana de ventaja. Entonces, la idea es que todos podamos tener el mismo tiempo desde hoy a la fecha. Sin embargo, la exposición sí va a ser en dos fechas distintas, pero el día de la presentación es el miércoles 26. ¿Ya? ¿Qué van a presentar? Yo he escogido, como les estaba diciendo, 7 documentos. Estaba tratando de buscar documentos diversos. Sin embargo, me di con la sorpresa de que podía tener la dificultad de que a alguno le asigne un documento de una mayor complejidad que otro. Entonces, mejor quedé en buscar 2 o 3 escribanos o casi el mismo escribano. Casi del mismo año con diferentes tipos de escritura, eso sí. Para que no haya una desventaja entre todos ustedes. Ya. Entonces, ¿qué me van a presentar? Son dos cosas que me van a presentar, que es la transcripción paleográfica en Word, ¿no? Y me van a hacer una presentación. Como les indiqué al inicio del curso, yo sé que ustedes han llevado paleografía 1, paleografía 2 con este de aquí, han llevado diplomática y muchos de ustedes, por el perfil que ustedes me indicaron, en algún momento no estaban muy relacionados a ver documentos de este tipo, ¿no? Documentos históricos. Sin embargo, hemos tratado, y eso esperamos hacerlo hasta la finalización de este semestre, que ustedes igual muestren el interés que lo han estado demostrando en la lectura de sus documentos, han estado atentos. Entonces vamos a terminar el curso con una actividad que considero que un poco que les saque un poquito del confort que uno puede estar, ¿no? Entonces me van a hacer una presentación. Para ello, ustedes van a escoger la presentación que ustedes quieren hacer. Puede ser un flyer, un video, una infografía, un podcast, TikTok, cómic, historieta u otro que ustedes consideren relacionado a el documento es asignado. Entonces, ¿qué tiene que incluir este documento? ¿Qué tiene que incluir, mejor dicho, esta presentación? Por ejemplo, tiene que incluir una información relacionada al tipo documental. Si estoy hablando de repente de una escritura que es, no sé, un arrendamiento, pues comentaré qué es un arrendamiento, a qué se refiere, de repente busco el diccionario de autoridades, puedo tener alguna referencia externa de algún historiador, alguien que haya escrito, que hable del tipo documental de arrendamiento, que por ahí pueden ustedes googlear. Todo eso lo pueden encontrar a través del Google Libros, artículos que pueden estar, algo que diga relacionado, por ejemplo, arrendamiento, les estoy hablando de una escritura de arrendamiento. En relación al documento ya en sí, es decir, a la transcripción, porque ustedes van a transcribir el documento, no sé, pues
a hablar sobre el contexto del documento, cierta información que nos pueda dar, porque es una escritura y a veces no nos dan más que información de los que están, del otorgante y de la otra persona que recibe, ¿no? Y en esa presentación que ustedes van a elegir, que es libre en esa parte, ustedes van a explicar el contenido del documento, ¿no? No sé si me ocurre, pues ahorita estoy, creo que ese tipo de documental no lo he escogido, ¿no? Un asiento de un negro con un maestro sastre. Van a explicar de repente a qué se dedica. De repente ustedes pueden recrear algo de eso, no sé, se me ocurre, de repente pueden recrear algo de eso, de ese asiento, ¿no? La idea es que en la presentación ustedes trasladen la información que está contenida en la escritura. Pueden utilizar algo ficticio, pueden utilizarlo. Pueden utilizar algo así actual, sí lo pueden hacer, por eso les he colocado todos los tipos de formas de presentar su trabajo. O entre otras formas que ustedes piensan que pueden presentar, no sé, como les decía yo, puede ser, no sé, pues a través de un podcast, no sé, a través de voces, qué sé yo. Entonces, la idea es que incorporemos también a nuestro trabajo archivístico, que es muy importante en nuestras entidades públicas. Yo entiendo el trabajo duro que hacemos día a día, que a veces los pedidos de información que nos hacen nuestras otras oficinas, o si el público es muy arduo o estamos metidos todo el día organizando, describiendo documentos, pero que de alguna manera nos permita en algún momento utilizar pues esa herramienta que permita abrir o difundir sobre nuestra documentación. De repente ahorita todo no es de valor permanente, ¿no? De repente en el archivo que trabajamos todo es de valor temporal, ¿no? Y de repente solamente son cuentas o algo, no sé. Pero podemos hacer también en algún momento, pues, o cuando nos toque de repente cambiar de trabajo, hacer un poco algo diferente sobre cómo publicitar pues mi documento. Entonces, esta es un poco la estructura del, si bien hay libertad en la presentación, sí es importante que tenga esa información, ¿no? Que tampoco sea tan ficticia ni tampoco tan alejada del documento en sí. Entonces, yo voy a subir, como le decía, en el aula, voy a crear la tarea para que ustedes puedan subir sus trabajos, lo subiría a cada coordinador de grupo, ¿no? En la fecha que hemos quedado, que sería el 26 de junio, y el orden de exposición, igual para ser justos, va a ser de la siguiente manera. Vamos a retornar, vamos a regresar. Es decir, el miércoles 6 va a exponer el grupo 6, 7 y 3. ¿Por qué el grupo 3? Porque el grupo 3 debía exponer en la vez anterior, también en el primer día, y le dimos la chance de que expusiera al día siguiente. Entonces, el miércoles 6 expone el grupo 6, 7 y 3. Ese día solamente tenemos una hora y media reloj, así que son 60 minutos entre un grupo y otro grupo, nos alcanza de manera pues apropiada el tiempo. Y el día martes 2 de julio, si no me equivoco, expondrían los grupos 4, 5, 1 y 2, de tal manera que completemos justamente las 7 exposiciones, porque el día miércoles 3 ya tenemos el examen final, y la siguiente semana ya es desarrollo del examen final y examen de recuperación, que como les dije, seguro que no va a haber nada y nos vamos a sentar a tomar un café. Entonces, este es un poco lo que el día de hoy yo quería explicarles ya del trabajo grupal. Así que esto de acá lo voy a subir también para que ustedes tengan en cuenta. Y quedo atenta a alguna consulta. Aquí, ahí. Quedo atenta a alguna consulta que me quieran hacer. Y si no tiene ninguna consulta es porque todo ha quedado muy claro. Profesora, disculpe, los documentos a trabajar para la elaboración del trabajo. Ah, ya. Muy bien. Es lo importante. He escogido 7 documentos. Lo voy a mostrar. Espero que estén todos los delegados.
Y yo no sé cómo hacer el sorteo, los asigno así nada más al azar. ¿Qué dicen ustedes? Sí, Profesora, dale, profesora, profesora. A ver, al azar. Al azar. Dale nomás, profesora. Profesora, un sorteo, veo. Un sorteo sería más pero no sé equitativo. Cómo hacer el sorteo, no sé cómo hacer un sorteo virtual. No sé cómo hacer sorteo virtual, nunca he hecho sorteo De virtual. repente algún compañero o compañera la pueden apoyar. Chicos. A ver, voy a buscar ya. A ver, mientras que, a ver, voy a denme para buscar. Googlearé. Sí, acá ahorita voy a ver. Sí lo he hecho, pero hace tiempo ya no. Ay, no sé. Bueno, mi computadora me bloquea todo. Ya, ahora sí. Listo, ahora sí, mientras se van ahí conversando, que si es que tienen alguna consulta, chicos, tienen, mientras voy haciendo lo del sorteo. Chicos, ¿alguna consulta sobre la asignación del trabajo? Sí, profesora, por ejemplo, el texto que nos va a brindar, se El va a hacer documento, el ajá, el documento, perdón, documento. se va a hacer la transcripción, Y y esta transcripción es una parte de la nota del trabajo. Y esa transcripción, esa información nos va a servir de insumo para poder hacer nuestra presentación de todas las diferentes formas, cómic, no sé, de repente alguno de ustedes es artista, de presentar repente. el documento, digamos, Dígame. desarrollar como una historia del documento. Sí, también ya se lo dejo a su creatividad de ustedes. Sí, profesora, disculpe, no necesariamente se tiene que exponer todo el documento, ¿no? Básicamente puede ser un No, fragmento, algo claro, de representativo, digamos. repente, sí, por eso la Lo digo por el transcripción. tiempo. Claro, sí, ajá, sí. Profesora, o sea, sería el contexto del documento, de lo que consta el Puede ser documento. uno que puede ser el contexto. Cuando hablamos de contexto, hablamos lo que está alrededor del documento, por el año. Pero cuando hablamos ya del texto mismo del documento, no sé, se me ocurre, a ver, por ejemplo, el otro día estuvimos hablando de un testamento de una negra, de una negra, un negro, creo que negro era Juan Mandinga, creo que empresa. Entonces, no sé, puedo hablar que hay bibliografía, ¿no? Podemos hacer pues, voces de esta persona, que podemos, no sé, significarla, poner tu voz. Ah, puedes explicar que en esa época sí, efectivamente, a pesar ser una sociedad bastante marcada, clasista, lo que sea, se usara un mecanismo para poder obtener la libertad. Y ahí podrías poner hasta un poquito, como le decía, poner un poco de ficción y decir sí, porque no sé qué. Entonces, de alguna manera, así como tratar de contar algo en base al documento. Puede tener 50% de verdad, pero el 50% tú le puedes poner tu aderezo al documento. Para eso justamente yo les estoy pidiendo la transcripción aparte. Yo ya sabré que ustedes han hecho la transcripción, pero el otro 50% del trabajo es que ustedes, ¿cómo pueden utilizar el insumo del documento? Sí, qué bonito es leer documentos antiguos, ¿no? Pero ¿qué más va para ahí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Un poco reflexionar de las diferentes formas de expresión o de expresión que pueden haber en base a un documento, ¿no? Profesor, disculpe, entonces PPT no iría, ¿verdad? Porque sería el Word y la presentación que va a ser en flyer o video. Exactamente, por eso yo no les he puesto PPT. Si su grupo decidió con PPT, bueno, decide con PPT, pero ahí va a ser el grupo que tenga mayor creatividad, ¿no? ¿Qué grupo tiene mayor creatividad, ¿no? De presentar, ¿no? Ya tengo ya el sorteo. A ver, y de ahí me siguen Ya, aquí está, chicos. Dice, introduce los individuos o grupos. Ya los introduje. Introduce las tareas o temas. Como todos tienen diferentes títulos, tipos de escritura, está arrendamiento,
Depósito, fianza, obligación, poder, testamento y venta. Entonces, me pide asignar al azar, ¿ya? Ustedes todo lo ven, es transparente, acá no hay nada que ocultar. Y lo voy a asignar al azar. Listo, acá están todos los grupos. Voy a hacer un copy-paste. Grupo 3, obligación. Grupo 1, testamento. Grupo 2, fianza. Grupo 4, poder. Grupo 5, depósito. Grupo 7, venta. Y grupo 6, arrendamiento. Como ven, son 7 diferentes tipos de escrituras. Ya le tomaron foto, ¿no? También. Voy a dejar de compartir. Sí, profe. ¿Conforme, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Otro sorteo. Otro sorteo. ¿Quedó claro, chicos, del trabajo grupal? Sí, profesora. Ya. Por ejemplo, yo recuerdo que en la universidad, que yo estudié una maestría en gestión cultural, nos dejaron también un trabajo grupal. No nos dijeron cómo debía presentar, era presentar un PPT. Y nosotros se nos ocurrió hacer un noticiero. Y fuimos, creo que, el primer grupo. ¿Y para qué? O sea, no es por tirarnos autobombo, ¿no? Pero el otro grupo también hizo como que similar. Y la profesora dijo, ah, qué bueno, que han innovado. No sé, nos ocurrió, no sé cómo, presentarlo como si fuera un noticiero o algo así. Fue bien gracioso porque fue en el momento y cada uno tenía que hablar, otros estaban en el celular. Yo me acuerdo que también estaba en el celular porque estaba regresando a casa, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes, con tantas herramientas, con tantas formas de masificarse un poco la información, ustedes puedan utilizarlas y las puedan aplicar, ¿no? Justo, ¿no? Ustedes no llevan algún curso relacionado, pues, ¿no? A algo de gestión cultural, que en parte ya hay diplomados relacionados a, ¿no? al uso de la gestión cultural en los archivos, ¿no? Hay, yo creo que dinamización de los, de los archivos, algo así se llama, un diplomado que creo que ya está por el tercer año, ¿no? Que llevan, ¿no? Entonces, bueno, a alguno de repente sí le interesa también incorporar a su archivo eso, ¿no? Entonces, ese es un poco el trabajo. Que ustedes van a presentar. Yo lo voy a subir todo a la asignación de tareas, pero este PPT ya de manera inmediata ahora lo voy a subir terminando la clase para que ustedes ya sepan cuando les toca si se no han hecho pantallas. Y voy a agregar el sorteo ya de los temas y también los documentos. Los documentos son estos. A ver, disculpen. Esperen un poquito, voy a abrir la carpetita. Profesora, claro, ahí nos va a dejar los documentos, ¿no? En el aula virtual. Sí. Ajá. Sí, ahí les voy a dejar los documentos. Lo que quería presentarles ahorita. Profesora, disculpe, ¿hoy día mismo lo va a dejar los documentos? Sí. Okay. Sí. Acá está. Este es, por ejemplo, el de arrendamiento. No sé si se va a poder ver. Este es el de arrendamiento. No está muy, muy complicado. Luego está el de depósito. Algunos tienen 3 a 2 folios. Ya, eso es. Yo ahora lo subo, chicos, para mostrarles todos ahora. Listo. Entonces, al inicio de la clase, algunos no estaban todos sus compañeros, pero. Estábamos desarrollando una lámina, le dije como una profesora, disculpe. Sí. Tengo una consulta con respecto al trabajo. Sí, dime. Nos mencionó que podían utilizar herramientas como video, TikTok, pero también el PowerPoint era válido. En todo caso, ¿se pueden combinar estas herramientas? Sí, claro, sí, entonces, es libre. Porque sí, quizás sí. Tomar solo uno, bueno, no sé, debería mejor combinar. Sí, como ustedes quisieran, la presentación, pero, o sea, no es obligatorio que presenten todos PPT, o sea, pueden utilizar el PPT y pueden incluir algo. Esa es ya la creatividad de cada uno de ustedes, ¿sí? De cada okay. Grupo, mejor dicho. Ajá. Ok, profesora, gracias. Ya, voy a, sino que no encuentro mi, ya sí, ya está acá, los grupos, aquí está. Listo, entonces, ahora sí.
Dejé esta lectura, dejé esta lámina, mejor dicho, de este documento, y seguro que la han visto y se han asustado bastante. Sí, y a pesar de, miren, que este documento es de siglo XVII, como ustedes han visto, estamos rondando entre el XVI y el XVII. ¿Por qué? No porque ya empezamos la primera mitad del curso 17 y toda la segunda mitad tiene que ser 16. No es la regla, porque nos hemos percatado que la dificultad a veces de la escritura no siempre está ligada al siglo, entre estos dos siglos, obviamente, ¿no? Sino que también parte por ejemplo, en el siglo XVII, por la parte teórica que hemos visto, nos hemos dado cuenta del uso de la letra procesal y procesal encadenada. No hemos visto hasta ahora una procesal encadenada así horrible, horrorosa. La veremos, yo creo que yo la próxima semana estoy en el Cusco, voy a hacer la clase desde allá. La siguiente les voy a ir presentar una escritura así bien horrible para que podamos leer. Entonces, este es el documento. No sé si ya los compañeros que estaban al inicio estuvieron mirándolo, le han podido identificar algunas palabras. Yo voy a leer las primeras líneas, como siempre, y ya siempre para envalentonar a alguien, va a seguirme. Creo que Jorge no ha leído, hace varias clases no le escucho leer. Entonces, vamos a, en primer lugar, ciertas características que tiene el documento, siempre para recordar, ¿no? Que es una escritura pública que inicia en la vuelta del documento. Nos podemos dar cuenta de ello porque por el tipo de la imagen nos puede dar cuenta de cómo está el folio y no está foliado, ¿no? Por lo general encontramos foliación en el margen superior derecha. Y tenemos aquí la particularidad de este documento que tiene un resello, ¿no? Y este resello dice que también es válido, si bien tenía un primer sello que valía para el año de 1648 y 49, este nos está diciendo que va a valer para el año 42 y 43, si no me equivoco. Ahora, porque está medio borroso aquí, pero ahora nos vamos a ver cuando leamos la fecha de la escritura a qué resello se refiere. Entonces, tenemos al margen izquierdo el título de esta escritura, el tipo documental de esa escritura, y es un nombramiento, ¿no? Eso sí está clarito, salvo porque está abreviado aquí, ¿no? Nombramiento, y voy a bajar un poquito, ya listo, un nombramiento, y este nombramiento es del. Dice acá acá hay una L y acá hay una D abiertita con una O. Entonces hay una L, una D abierta y una O. El licenciado, y acá está la letra G. Una E, una R y una MO, que está abreviando, ¿no? Que está abreviando justamente el nombre, ¿no? El licenciado Jerónimo, y aquí hay una particularidad que nos vamos a encontrar con todo en todo el documento, y es esta letra, que es una D. Es como si fuese una C echadita, ni una C echadita, pero nos vamos a dar con la particularidad que está escrita así, y es una D. D, y está pegada con la E, aquí, acá hay un palito, D, y aquí sí está bastante pegada la letra, o sea, tiene la particularidad, no habíamos visto un documento de esta naturaleza, que tiene así muy pegadito, que dice A, una C, A, C. Acá hay la C, muy, 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 no, nada redondeada. A, C, la U, la V, A, C, la E, D, O. Acevedo. 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 ¿A quién? Acá, por ejemplo. Aquí sí escribe la D,
más o menos lo más cercano a lo que nosotros podemos reconocer. De y a doña, y acá hay una G, G-R-M-A, Jerónima, Jerónima, de, P, de, pa, acá, esta de acá es una P, la D de arriba, acá hay una P, pare, y otra vuelta la D abierta, una E y una S grande, paredes, y acá abreviada la palabra que dice fecho. Seguro que ya están diciendo por qué he escogido este documento que está tan feo. Entonces vamos a empezar la lectura, ahora sí, del cuerpo del documento, y tenemos en primer lugar acá una S grande, siempre muy grande, como si fuera una letra capitel, iniciando nuestro documento, una S, una E, y acá tenemos esta de acá, que es una P, pero una P parece trunca, ¿no? Que su parte, su palito de aquí abajito, lo hubieran cortado, ¿no? Sepan, sepan, y acá tenemos la Q, la T o S, serían sepan cuántos, la Q, la T, la O S, sepan cuántos, y aquí nada más se enlaza con la E, y luego baja y se extiende para colocar la palabra TA, que sería sepan cuántos, esta, la C, que es similar al escribano que vimos hace un momento, sepan cuántos esta carta, y acá esta nos pareciera que fuera una D, sin embargo, es una V, V, vieren, 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 como yo, ¿no? Sepan cuántos esta carta vieren como yo. Jorge, ¿quieres participar? Sí, profesora, usted me dijo, ¿no? Sí, pero decía que está bien, iba a leer una, pero yo me adelanté, una... yo me adelanté. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, ya. Adelante, ya, profesora. Desde la primera línea, ¿no? Ah, no, la primera línea yo leí. Yo ya leí esta primera línea. Ah, para agarrar confianza, profesora. No, no. Ya, entonces sepan cuántos, se quedó en cómo, ¿no? Como yo. Ajá, sí, ajá. Ya, sepan, está bueno, como yo, el licenciado. Sí, está bien, el licenciado. Jerónimo. Jerónimo. Ajá. Jerónimo de Acevedo. Exacto, sí. Jerónimo de Acevedo. A ver, ahí sí ya me tranqué con esa palabra. Sí, esta de es acá, una... es la P sí. Truncada, como una P truncada y similar a la de sepan. Esta de aquí es una P. Presuntamente no, ¿no? No, porque no es tan largo. Sería, es una P, una R, una presente. E, pre, acá es una S, una V, una I, una T, E, R, O. Presbítero. Presbítero mayordomo. Presbítero mayordomo, ajá. Ahí parece una R. Esta es una D. Es una D similar una a la D. De K de Acevedo, pero está un poquito más distendida. Por rosito, ¿no? Ajá, sí. Ah, más echado, ¿no? Sí, está ya más de... echado, más distendido. Ajá. Ajá. Mayordomo D. D. Es una S. Mira, la D y la E. Esta es la D, todo esto es la D. Y aquí esta parte de unión es la E. Entonces es de la. De la. De la. IO, dice. La CO. De la CO. De la. De la CO. ¿Es una abreviatura? De la CO. Acá te decía, es de la. Y acá hay una CO. De la CO.
Y acá hay De la una cofradía. FR, ajá, de la cofradía. 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 De nuevo echado, ¿no? Ese es D de Sí, nuevo, supongo, ajá, ¿no? sí, la de otra La vuelta. cofradía de las ánimas. De las ánimas, ajá. De De las las ánimas. ánimas. De nuevo, supongo. ¿No? Sí, supone bien, sí, está bien. De, De ajá. cuya. Ah, y otra vuelta está la De P. La P allá. cortadita, sí. De su pre. No. De purgatorio. De purgatorio. Ese no es ese, no, ese debe ser otra letra. Ah, Está más aquí hacia abajo. está un poquito tenue. Vamos a ver si sí, creo que se lee mejor. Dice, y acá es una F. F. Fun, Fundaba, no, pero fundada, ajá, fundada, fundada, ¿no? Fundada en fundada, la, ajá, en la, hay una abreviatura, TA creo que es, o hay una doble S casi tenue que no se ve, en ah, la, ese, ¿no? En las SFTA, o. en la santa, Ah, en la porque es una santa. Ajá, cofradía en que la está santa. fundado, ajá. En la santa. Y en la santa. Ah, no, no es I, creo. Iglesia no es, ¿no? Esa es la I y esa es Iglesia. la G. Sí, iglesia, ajá. Iglesia. Iglesia, Iglesia, ¿en qué la catedral. dice? Catedral, aunque dice Catedral. catedral en vez de Sí, pues, catedral. ¿no? Catedral, Sí, ajá. catedral, ajá. De esta ciudad. Ajá, de esta ciudad, miren, ¿lo leíste o lo adivinaste? Está bien bravo. No sé, Sí, está lo bien, casi buenísimo, buenísimo. intuí con las letras que ya antes he visto, Exacto, cómo lo ajá. ponen. Sí. Sí, pues, de De esta esta ciudad, ciudad. hasta acá es ciudad, porque está acá abreviado la D, ciudad, de Ajá. esta ciudad. Ahí parece que dice reyes, pero no estoy seguro. De Ajá, los reyes, de no los creo. O sí. reyes, ajá, De los de los reyes. reyes, ajá. De él, del. Del patronato, no creo que diga, ¿no? Del De este. Perú, del Perú, del Perú. Ah, triun ah, del Perú. Ah, Ajá. ya. Del Perú. Del Ese también es Perú. P, ¿no? Sí, de, ajá, sí. Patro. Patrón, patrón, Patrón. 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 De la. Ese círculo. Ah, este de acá es una primera vez que vemos que está la letra B. Es una es muy este notario tiene esta particularidad, ¿no? Hay muchas letras que no lo podríamos encontrar ni siquiera en la en ese diccionario que les alcancé, ¿no? De la bue, esta La es una buena. B, buena, ajá, buena. Memoria Memoria, ajá. De, ajá. de ese debe ser C, pues, ¿no? De ca, CA, doble caja, S, casa, casa, casa. gua o G, ju, UERR, F, A, N, A, panas, S. Casa paso, huérfanas, pan. A huérfanas. huérfanas. Casa huérfanas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es dicho? No creo, sí, Dejó, puede ser. dejó, Dejó, dejó. que dejó Ajá. doña Doña Isabel. Isabel. Ese es de nuevo, pues, ¿no? Sí, De los San. por ahí, ¿De porque la hay una Santa? I. Deliosa, deliosa, Deliosa. deliosa. Y esa Deliosa, señora que dejó es porque ya. difunta, Difunta. Hasta ahí nomás nos difunta. quedamos. Sí, muchas Ok, gracias por. profesora. Sí, voy a ponerme su calificación. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, voy a sacar de la pantalla esa escritura bastante complicada, por no decir fea. Y entonces, nos quedamos así, chicos. Voy a subir ahora
la tarea, el PPT y las escrituras para que, no sé, ustedes ya vean, se reparta cada escritura entre los cinco que son integrantes, van avanzando. Y cualquier duda que tengan, la próxima clase me la hacen saber. Entonces, nos vemos hasta la próxima semana. Que se cuiden. Chao. Gracias, profesora. Nos vemos.